Ya estamos, chicos. Al fin ha llegado el botón de los 10 millones, crack. Miren, tremenda caja, miren, miren. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto, Huggy? Y eso no es todo, chicos. Porque miren, chicos, no habían visto esto. He conseguido un Huggy rosa, un Huggy celeste y otro Huggy de color arcoíris, amigos. Así que me van a acompañar para abrir el suculento botón. Que tardaron mucho. Que ya somos, ¿cuántos? ¿12 millones? Bueno, creo que somos 11 millones y algo. Así que, chicos, mientras voy abriendo esta caja, les voy a contar la triste historia de este botón de YouTube. Bueno, aquí está la caja, chicos. Unboxing pedo. Dorros, ya lo saben, porque no tengo aquí cámara super ultra. Estoy con mi celular grabando esto porque siempre que hacemos un unboxing lo hacemos de la manera pedorra, amigos, porque pues no hay de otra. Vamos a abrir esto entonces y a ver qué viene, porque obviamente viene el botón, pero supongo que viene alguna carta o alguna cosa, o a lo mejor y solo me mandaron el botón, porque les digo, la historia de este botón es muy triste, chicos. O sea, lo he pedido cuando llegué a los 10 millones, una semanita después, y ¿saben qué me dijo YouTube? YouTube me dijo, no, no te vamos a enviar el botón. Por eso, a ver, ha pasado mucho tiempo. Ya pasaron meses. Pasaron 3 meses, amigo. 3 meses. Aquí estoy grabando, con este celular. No 3 meses, 5 meses. Y llegamos a principio de año a los 10 millones. Y pasaron 5 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque me dijeron no. No te vamos a dar el botón de YouTube porque tu canal no es apto para recibir el botón. Y yo le dije, ¿cómo que no es apto si tengo 10 millones? Y me dijeron que no cumplo con las normas de YouTube. Literal, mi canal, que solo sube cosas bonitas de Huggy Wuggy, que solo subo jueguitos de celular, me dijeron que mi canal no cumple las normas. Y yo les dije, ¿cómo creo que cumple las normas? Y me dijeron, sí, léete las normas, no cumple las normas, espérate 3 meses y te podemos quizás enviar el botón si lo vuelves a pedir en 3 meses. Y bueno, me volví a esperar 3 meses y aquí está el botón. O sea, literal, mi canal es malo para los de YouTube. O sea, mi canal es malévolo. O sea, y yo solo subo juegos. Men, ¿qué será de los otros canales? Bueno, ya sé que no estoy abriendo la caja, amigos, es que quería decirles esa triste historia, pero bueno, ya. Al fin, se abrió ya la caja. Aquí tenemos otra caja dentro, no jodan. A ver, sacamos esto. Ya, esto es papel. No hay nada aquí. El botón está a punto de salir, chicos. Se supone que viene aquí. Puede ser, ¿no? Puede ser o no puede ser. Vale, pues esto es para que no se dañe. Ok, sacamos esto con pitas. Sacamos esto. Ahora vamos a ver qué hay aquí dentro, compañeros. Pues este debe ser, creo que aquí está el botón, ¿vale? Así que pues ya fue. Grabemos de aquí, mira, ahí está el botón. O sea, bueno, no lo ven, pero es este ya. Es lo último, aquí está, lo están viendo ya. Vamos a sacarlo y es esta caja. Dentro de la caja vienen más cajas, amigo. Pero ya está, lo tenemos aquí. Oh, pero sí pesa. Bueno, no pesa tanto, pero pues está medio raro esto. ¿Saben cuánto me costó esto? ¿Cuánto me costó el botón? Como 200 euros. 200 euros tuve que pagar al men que transportó esto. No por el valor del botón, sino por el transporte, men. O sea, literal, por la aduana y todo eso. O sea, esto ni siquiera es un regalo de YouTube, men. Para mí ya es un... Yo lo tuve que comprar, loco. Bueno, así, que vale más caro, pero bueno. Tuve que pagar el envío, men. Ya saben, si quieren llegar a 10 millones y tener el botón, tienen que tener 200 euros para pagarle al men de la aduana. A ver, es un maletín. Sí, siempre he visto que los youtubers que llegan a los 10 millones les dan un maletín. Así, mira, pum. Y aquí viene la carta. Ojo, pero sí está pesadito el maletín, men, ¿eh? Pero bueno, más que el botón, me ha gustado el maletín, ¿no? O sea, porque botón ya tengo varios botones, ¿no? Y ya me imagino el botón, pero el maletín está bueno, ¿eh? Está bueno, me sirve. Este maletín me sirve. Es más, yo creo que hasta el maletín debe valer más que el botón, porque el botón es de plástico, supongo, no sé. Pero bueno, chicos, ha llegado el momento de abrir este. Bueno, primero vamos a leer lo que dice la carta esta, porque aquí está, miren, es un sobre aquí. Ahí está, miren, lo voy a leer. Dice, hola Dego Boom. Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores pensamos, oye, este canal tiene buena pinta. Luego alcanzaste el 1.000.000 de suscriptores y nos dimos cuenta de tu éxito, que no era casual. Pero 10 millones, nos has dejado boquiabiertos. ¿Cómo lo has conseguido? 10 millones no es solo una cifra de roda redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York. Asúmelo, ya no eres un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Sí, claro que sí. Ahora cuando todos ya tienen 10 millones, bueno, mucha gente tiene 10 millones, ¿no? Antes era muy importante esto, porque 10 millones, oh, mucho. Eran pocos los que tenían 10 millones, ahora pues ya, uno más que tiene 1 millón, ahora y el botón me lo dan así y tengo que pedirlo, o sea, literal. Yo creo
que las primeras personas que llegaron a 10 millones iban, les daban el premio, los invitaban, no sé, les daban algo. Yo siempre he visto a las personas que llegan a los 10 millones como que alguna sorpresa les hacen. Pero a mí, yo tengo que pedirlo. YouTube, ya llegué a 10 millones. ¿Me das el botón, por favor? Tengo que pedírtelo, YouTube. Y YouTube, no, no te lo voy a dar ahora. Pero por favor. Ya, me esperé 3 meses. YouTube, ahora sí, por favor. Ya, te vamos a mandar el botón. Y me lo mandan así, tengo que pagar yo, tengo que pagar todo. O sea, no es nada especial el botón ahora, porque ya yo creo que a YouTube ya le cuesta mucho, porque hay mucha gente que llega a 10 millones, pero es igual aún así una cifra bastante elevada, que obviamente es gracias a ustedes, chicos. Eso no lo hemos dicho, ¿verdad? No les he agradecido, chicos, a ustedes. Este botón no es mío, es de ustedes. Pero el maletín, denme permiso, chicos. El maletín es mío, ¿ok? El maletín es mío, me lo quedo yo. De YouTube, mira, dice YouTube, está bonito. Me lo quedo yo. Bueno, no me gusta que diga YouTube. Eso la cagó del maletín. Yo quería un maletín para usarlo, pero como dice YouTube, después si me ven con el maletín, me van a pillar, amigos. Pero bueno, el maletín es mío, el botón es de ustedes, chicos. De todos ustedes, porque me han ayudado a llegar a la meta de los 10 millones, 11 millones. Vamos a llegar a los 20, chicos. Vamos por el siguiente botón de los 100 millones, ¿ok? A ver, aquí está entonces. A ver, hay que tener cuidado, ¿eh? Mejor lo voy a grabar con el celular y lo voy a abrir y no lo voy a tocar mucho porque a lo mejor y se me rompe. No quiero romper ahora, apenas que me llegó, el botón de los 10 millones. Lo tenemos en la silla, chicos. Lo dejé así, ya tenemos el maletín listo. Lo vamos a abrir, se abre así. Y aquí está, chicos. ¡Qué bonito! El botoncito, está bonito, está bonito. Pensé que iba a ser más chafa, pero se ve bueno. Vale, y esto no sé qué es. Creo que aquí, Society Awards, aquí puedo comprar más botones. Pero bueno, cuando tenga más presupuesto, a lo mejor y compro más botones de estos. Vamos a ver, chicos. Oh, sí pesa, ¿eh? Ujales. Ya, vamos a sacarlo primero. A ver, es que los unboxings son difíciles con una mano, chicos. Pero vamos a sacar esto. Ahí está. Salte. Vale. Ok, compañeros. Aquí está el botón. Muy bonito. Tiene mi nombre aquí atrás. Mira. Degoboom. Felicidades por haber superado los 10 millones de suscriptores. YouTube. Finalmente, aquí vamos a agradecerle a todos ustedes, chicos. De todo corazón. Este es su... Miren, ya está todo puerco el botón. A ver, lo limpiamos, chicos. Lo limpiamos. Este botón es de ustedes, chicos. El botón de los boomies, ¿vale? El botón de los 10 millones es de todos nosotros. Quiero agradecérselos a ustedes, a toda la gente que me ha seguido durante mucho tiempo, a todos los haters que antes veían mis videos y ahora entiendo que no los vean, pero no tienen por qué insultarme, chicos. La verdad, los entretuve durante muchos años. Hay mucha gente que le gustaban los juegos viejos que subía y pues ya no están de moda, pero yo los subí con todo cariño para esa gente que luego viene y me insulta y me dicen, ya no eres lo mismo, ya me das asco. Pero bueno, aún así les agradezco a esas personas, a todos los que me han visto durante muchos años y a todos los que quizás ya no me ven y están viendo por curiosidad este video, y a los suscriptores que están ahora mismo, que en mucho tiempo más ya no me van a ver, pero espero que no me insulten como los youtubers, como mis anteriores suscriptores viejitos que sí me insultan luego de que pasa mucho tiempo y ya no me ven. Espero que siempre me recuerden y que no sean malos, chicos, ¿ok? Yo solo intento entretenerlos. Subo muchos videos clickbait y cosas raras, pero pues son cosas... No creo que dañen a nadie y siempre intento entretener a todos con videos de juegos. Así que pues eso es todo. Estoy orgulloso de tener este canal, de tener a tantos suscriptores, haters o no haters. Pero muchas gracias de verdad, de todo corazón, por este botón que es de todos nosotros. Pero yo lo voy a guardar, ¿ok? Cabe justo en este recuadro. Miren, lo vamos a poner aquí. Uy, sí, que no se me cae, chicos. Vale, se puede quedar aquí parado. Ahí está, menes. Vale, miren, aquí tenemos el botón de los 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. Se preguntarán, ¿dónde están los de los 10 millones? Ni yo sé. Creo que está por aquí, ¿eh? El problema es que no me caben los de los 10 millones aquí. Entonces, pues los de los 10 millones, tengo dos botones de los... del millón, perdón. Los botones del millón no me caben aquí. Solo los de 100.000 y los 10 millones. Tengo dos botones del millón y no me caben. Así que eso, chicos. Vamos a dejar este video hasta aquí. Ha sido muy emotivo, la verdad. Pero tengo que grabar más videos de Hoogie Googie porque ha salido el Poppy Playtime 2. Así que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, chicos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal.